Dios había hecho un pacto con David que consistía en que Dios levantaría un descendiente de su familia que construiría una casa para el Señor y su trono y reino durarían para siempre. La validez de este pacto es ilustrado con el sol y la luna que son constantes en sus órbitas fijas, de la misma manera en que Dios no cambiaría su propósito. Este pacto incluía la llegada del Mesías a este mundo como descendiente de David. Es maravilloso considerar la fidelidad de Dios con la familia de David. Dios fue fiel, a pesar de que cada rey de la familia de David falló, rompieron y profanaron el pacto con Dios. Pero Dios no hizo lo mismo que ellos hicieron. Una de las principales razones es que de la descendencia de David llegaría el Mesías. En el libro de Mateo se nos dice desde el primer capítulo que Jesús era hijo de David y por lo tanto digno rey. Otra razón es que Dios había jurado por su propia santidad. En otras palabras, si él no cumplía, estaría demostrado que no era santo, lo cual es imposible. Nosotros no somos dignos de tanta fidelidad y amor, pero él sí es digno. Este es uno de los principales argumentos para desconfiar de nuestros corazones humanos y para lanzarnos con total confianza en los brazos de nuestro Salvador, ya que su amor y fidelidad son para siempre. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.